El libro más aburrido de 2021, entonces lo acepté con mucho orgullo, porque no nos vamos a andar con medias tintas. Bueno, miren, pasó algo muy bueno, muy afortunado, y es que los compañeros de Vox, ¿hay alguien de Vox aquí, de Vox España? ¿Tú eres de Vox? Ah, bien, entonces tú les vas a pasar nuestro caluroso mensaje y nuestro saludo. Vox nos exige que se rinda un homenaje a Cortés y además que México se obligue a limpiar su tumba. Digo, está limpia, salvo por el contenido, pero por lo demás está limpia. Con lo de la tumba no nos podemos comprometer, pero decidimos que era caballeroso hacerle un homenaje a Cortés en esta ocasión aquí en el Zócalo, y qué mejor que con un libro en el que Cortés es una figura protagónica, ¿no? Hablando de la figura de Cortés, y pues yo espero que la gente de Vox, ahí les dices, ¿no?, que reciban esto como una muestra de afecto de las y los mexicanos. Y Fisgoncito, pues… Bueno, yo, es decir, para que Vox esté contento, pues vamos a hablar justamente del libro que acaba de publicar Pedro Miguel, que es El último suspiro del conquistador. Bueno, antes que nada, yo, antes de que hablar del libro, me gustaría hablar del autor. Es decir, yo quiero decirles que pues me da mucha pena, pero yo conozco a Pedro Miguel desde que tenía 8 años. 9, no me quites la edad, 9. Y quiero decirles que a los 9 años ya medía lo que mide. Es decir, fue una cosa muy impresionante. Cuando vino a jugar a mi casa, dije, bueno, ¿por qué me traen a este señor aquí a jugar conmigo? No, resultó que tenía más o menos mi edad. Yo era más grande, de hecho, un año y cacho más grande. Y debo decir que nos hicimos muy amigos, ¿no? Desde el primer momento, y que, pues bueno, llevamos, yo sí debo decir que Pedro es pues mi amigo más querido y más viejo de toda la vida. Es decir, yo creo que no tengo otra amistad de ese tamaño y de esa densidad, ¿no? Y quiero además decir que se me hace, visto a la distancia, se me hace muy loco que yo sea amigo de una gente tan capaz como Pedro, porque Pedro es un verdadero polímata. Los polímatas son aquellos personajes que pueden sobresalir en diversas áreas, ¿no? Entonces, Pedro es de entrada un extraordinario escritor, es un gran poeta y es un gran versificador, es un buen periodista. Pero además le entra a cosas que yo no entiendo cómo le puede entrar. Es decir, se mete en cuestiones de seguridad nacional y es experto y sabe. Se mete a cuestiones de electricidad y es experto y sabe. Por su culpa, yo tengo paneles solares en mi casa y ahora corro el riesgo de que me los expropie Andrés Manuel López Obrador con esta reforma energética que trae. Esto me ha hecho dar varios malos pasos en esta vida. Y fíjense, los polímatas tienen una cualidad, como manejan a profundidad las lógicas de ciertas áreas, de áreas tan distintas, tienen la capacidad luego de hacer las relaciones de una cosa y de trasladar las lógicas, por ejemplo, de la electricidad o de la de los temas de seguridad nacional a otras áreas. Y las trasladan con mucha facilidad. Y lo que tiene Pedro es de peculiar, es que tiene esta capacidad de ir como en su columna de navegaciones, transitando de una cuestión científica profunda, ir de la física cuántica a Góngora, y hace todo este tipo de cosas. Y yo siempre supe que Pedro escribiría una gran novela, ¿no? Es decir, yo siempre estuve convencido de que Pedro, yo siempre supe que era un gran escritor y que iba a ser una gran novela. Y esta
este suspiro del conquistador, este homenaje que le estamos haciendo a Vox, a Hernán Cortés en honor de Vox, es en realidad una loquera. Y eso es una cosa muy chistosa porque se lee muy fluidamente, es realmente muy divertida, y esto hay que decirlo, solo lo logra alguien que tiene una muy buena mano. Y es además una cosa que nos lleva del turismo cultural e histórico a la metafísica. Va de veras de la física cuántica y la ferretería. Va de aventuras eróticas a reflexiones sobre la transexualidad. Oscila entre lo que son las almas y el disco duro, entre la erudición histórica y el apocalipsis zombie, y la verdad está bien pinche entretenido. Además es muy chistoso porque son puros, es decir, de veras les recomiendo ampliamente la lectura porque es una historia de amor y es una historia, hace un recuento de lo que fue la conquista de México y hace un recuento de lo que fue de lo que son los problemas de la física cuántica y cómo tienen que ver con el alma. Y lo más increíble es que todo esto que es tan alocado y que tiene tanto, se convierte en una historia verdaderamente verosímil. Es una cosa increíble, porque tú estás leyendo eso y dices, ¿cómo puede ser que yo me estoy creyendo esta chingadera si está tan delirante, ¿no? Es un delirio muy bien organizado. Y esto es justamente el tipo de cosas que solo pueden hacer pues los polímatas como Pedro Miguel. Y pues yo le quiero agradecer a Pedro que nos haya escrito esta novela, que a mí me parece verdaderamente brillante. Es todo. Gracias, Fisgoncito. Bueno, yo no voy a cobrar venganza y ni voy a contar cosas de tu infancia. No, es que yo todavía no acabo. Yo sé. Por eso tengo chismes frescos. Pero no. Miren, les platico un poquito. Esto que dice mi hermano el Fisgón, pues es una acumulación de recursos narrativos que yo necesitaba para llevar a cabo mi propósito central de esta novela, que era vengarme de Hernán Cortés. Hernán Cortés es una figura muy peculiar porque yo no digo los españoles nos conquistaron, porque no creo en eso, creo que conquistaron a los mexicas y después conquistaron al resto de los pueblos de Mesoamérica. Y creo que nosotros no somos mexicas, creo que somos mexicanos y mexicanas. Y creo que cultural, genética, lingüísticamente, pues somos una combinación, una hibridación de cosas americanas con cosas europeas. Y sin embargo, es decir, y somos en parte descendientes de Cortés, nos guste o no. La bronca es que no nos gusta. La bronca es que uno normalmente se siente orgulloso de sus ancestros. Y a nosotros este pinche ancestro nos da mucha rabia. Y yo sentía esa rabia contra Cortés y dije, ¿cómo me chingo a este güey, mano? O sea, y entonces empecé a acumular como una serie de datos que me permitieran tenerlo al alcance de la mano, porque hay un problema técnico en todo esto, y es que está muerto. Es más, está aquí a 300 metros, están los huesos en la iglesia de Jesús, en República del Salvador, esquina con Pino Suárez. Ahí es donde quiere Vox que le hagan un monumento, les decía yo, a eso ya no me meto, pero bueno, a hablar de Cortés si nos comprometimos. ¿Y cómo te vengas de un muerto? Eso es un problema complicado, ¿no? Entonces, pues empecé a encontrar como una serie de pistas que me pusieran a Cortés en el siglo XXI. Y
de esas pistas, la más importante, la que era fundamental, pues era conservar algo de Cortés. Y ese algo, pues era el alma. Y la clave me la dio un arqueólogo y antropólogo guatemalteco-mexicano, que es Carlos Navarrete, que escribió un libro que se llama Los arrieros del agua, en el que cuenta un oficio que hay en Chiapas, que es el oficio de almero, que son estos individuos que van de pueblo en pueblo buscando agonizantes como sopilotes para ofrecer sus servicios de embotellado de almas, de enfrascado de almas. Entonces, cuando el güey en cuestión está a punto de estirar la pata, el almero le acerca un frasco, una botella, un envase a la nariz y capta su último suspiro, y ahí ve el alma. En la última exhalación del que se está muriendo va el alma, y entonces el almero la tapa rápido y la guarda en unos muebles especiales que se llaman almarios, y la tiene ahí, pues, por ejemplo, para rentársela a los familiares para que le rindan tributo el Día de Muertos, o por puro hobby, porque quiere coleccionar almas, etcétera, ¿no? Yo no sé hasta la fecha si Carlos Navarrete, el autor de este libro, Los arrieros del agua, recopiló una tradición real en Chiapas, o si es un embuste de cabo a rabo. Nunca he podido averiguarlo. Pero para mis efectos, el asunto funcionaba de manera maravillosa. Y luego necesitaba un pues historias contemporáneas. Cuando les digo contemporáneas, en realidad son historias de hace 10 años, de hace una década. Quienes tengan la gentileza de leer este libraco, se van a dar cuenta de que hay anacronismos. Por ejemplo, todavía no aparecían los Ubers, todavía los celulares eran de teclas. Es una novela escrita en los peores momentos del calderonato, del baño de sangre, de la degradación nacional más espantosa, angustiosa, oscura. Y yo estaba escribiendo esto, lo iba publicando, digo, la primera versión, que cambió mucho con respecto al libro, la iba publicando por entregas en La Jornada, y al mismo tiempo me sentía obligado a dar un testimonio de esperanza. Entonces tenía que haber una visión de futuro, y tenía que haber algo, alguien que hablara desde un futuro remoto diciendo: esto no va a ser para siempre, esto va a pasar, esto se va a terminar. Y esta es una parte de la novela. Narro también acontecimientos que ocurrieron en 2008, 2009, 2010, claro, pues novelados, porque uno no puede nada más agarrar un pedazo fresco de realidad y ponerlo en novela, porque entonces no es novela, es reportaje, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, con estos elementos ya tenía yo lo fundamental para decirle a ese: a ver, ven para acá, a ver, cabroncito, te queremos aquí. Y en el curso de esa escritura, y ahora sí entro en materia, me fui dando cuenta de quién era Hernán Cortés. Me leí desde luego la biografía de José Luis Martínez, que es una belleza, releí a los cronistas, releí las cartas de relación, releí por supuesto a Bernal, a López de Gómora, etcétera, y fui descubriendo una figura que no tiene nada que ver con lo que nos dice la historia. Fíjense ustedes, la historia nos dice que era un conquistador, es decir, alguien que conquista, es decir, alguien que triunfa, es decir, un triunfador, un fundador de naciones, un padre de patrias. Y yo lo que descubrí fue un pobre güey muy acomplejado, con un complejo de clase para empezar, porque el tipo no era noble, tenía algo de hidalgo, algo de hijodalgo, pero no pertenecía a la aristocracia.
y se moría de ganas. ¿Qué movía a un individuo como estos en el siglo XVI? Pues los movía el afán de gloria, fama y fortuna. No era el celo religioso de evangelizar, ni siquiera era un sentido, digamos, patriótico de servir a sus soberanos, los reyes católicos o Carlos V. No, era hacerse honorable, hacerse rico y hacerse inmortal. Gloria, fama, fortuna. Eso querían. Y eso mueve a Cortés en toda su vida. Y me dije, bueno, a ver, ok, tomaste Tenochtitlan, conquistaste buena parte de Mesoamérica, te fuiste a meter hasta el Golfo de Baja California, andabas ahí en las Ibueras, ahorcaste a Cuauhtémoc en las riberas de Usumacinta. ¿Lograste gloria, fama y fortuna? Híjole, pues la fortuna pues muy precaria, porque se la andaban quitando, se la andaban peleando, y el tipo tenía que andar entre México y España, España y México, en juicios, esto, que lo quitaban, que ya lo iban a encarcelar, que lo acusaban de corrupción, etcétera. La fortuna no la disfrutó. Sí, amasó una enorme fortuna, el marquesado del Valle de Oaxaca, el marquesado de Tacubaya, pero pues eran fortunas que él no podía gozar. Luego la honra de los títulos nobiliarios, pues no lo hicieron conde, no lo hicieron vizconde, no lo hicieron duque, lo hicieron marqués de un lugar que a ojos de la corte española quedaba en el culo del mundo, Oaxaca, Tacubaya, nada. Y en cuanto a la gloria, pues qué pinche gloria es esa de que tus descendientes te detesten, ¿no? Porque sí, hay una oligarquía muy despreciable mexicana que le enciende veladoras a San Hernán Cortés. Siempre la ha habido, desde Lucas Alamán hasta Enrique Krause, que es como la continuación de esa serie de Netflix, ¿no? Muy desmejorada. ¿Eh? Muy desmejorada. Muy desmejorado, sí, muy desmejorado. Sí, porque Lucas Alamán además era un hombre de acción. Tan de acción que andaba escondiendo los huesos de Cortés cuando los liberales querían echarlo al drenaje, ¿no? Estuvo aquí en Catedral, se lo llevó, lo escondió, en fin. Entonces hay esa minoría nacional oligárquica, ignorante, inculta, digan lo que digan, porque no conoce a su país. Y el grueso del país tiene una opinión mayoritariamente desfavorable de Cortés. No me dejarán mentir. Entonces, pues me parece que finalmente lo que nos queda de esta figura es que era un macho blanco heteronormado, para decirlo en términos actuales, y que era un aspiracionista vulgar y un gran loser, un gran perdedor ante la historia. ¿Qué habría pasado, por ejemplo, si Cortés, que se decía un hombre audaz, arrojado, valiente, rebelde, porque se le rebeló al de Cuba, a Diego Velázquez, el de Cuba, ¿no? Y se vino en son de rebeldía. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si este animal hubiese declarado la independencia de España? Seríamos un país de poca madre. Nos habríamos ahorrado muchísimo sufrimiento. Somos un país de poca madre, pero tendríamos un poder enorme. Si en vez de destruir todo lo que encontró,
hubiese seguido el ejemplo de los otomanos que tomaron Bizancio y no demolieron Santa Sofía, o de los propios cristianos que tomaron Córdoba y no destruyeron la mezquita de Córdoba y no destruyeron la Alhambra de Granada. Ah, pero él quería quedar bien. ¿Y qué creen? Cuando estaba en problemas, hizo todas las citas posibles, hizo todas las gestiones para que Carlos V, el soberano al que le había ampliado el imperio en 5 o 6 veces, lo recibiera. ¿Y saben cuándo lo recibió Carlos V? Jamás. Nunca. Jamás. Mira, yo sí creo que la novela de Pedro Miguel es de veras una gran reflexión sobre la historia de México, pero además una reflexión verdaderamente divertida, que parte de nuestros días y que se cuenta a varios tiempos y que nos permite transitar de veras del siglo XVI al siglo XXI sin ningún problema, ¿no? Y es curioso porque sí se plantea todos estos problemas, y voy a decir una cosa horrible a mi amigo Pedro Miguel, pero al final de cuentas es que esta novela sí es un homenaje a Cortés. ¿Sí? Sí le acaba siendo un homenaje a Cortés, porque al final de cuentas revisas toda la historia de Cortés y bueno, te das cuenta de que era un personaje terrible, ¿no? Y hay que decirlo, es decir, lo que plantea Vox es fantástico, porque yo creo que ningún país del mundo le hace homenajes a sus invasores, ni le hace homenajes a sus genocidas, y cuando se los hace, luego busca desmenuzarlos. Es decir, todas las placas que había de Gustavo Díaz Ordaz en el metro fueron desmontadas, ¿no? Fueron desmanteladas. Yo no creo tampoco que en España haya muchos monumentos a los invasores moros, ¿no? De España, no los hay. Y tampoco creo que en Irak le hagan jamás un monumento a Colin Powell o a George Bush, ¿no? Es decir, más antes le van a hacer un monumento al señor que le echó el zapato a George Bush que al propio George Bush. Entonces, bueno, hay que hacerse a la idea de que no vamos a decir, hay que decirles a los de Vox que el mejor homenaje que le hemos podido hacer los mexicanos a Cortés es precisamente el libro de Pedro Miguel. Y hay que pedirles a los de Vox. Y hay que pedirles a los de Vox que lo lean, para que vean qué tanto estimamos al conquistador. Y entonces se van a encontrar con una cosa fantástica, se van a encontrar con que el conquistador, primero, tuvo una vida horrible, como bien lo dice Pedro Miguel, pero luego su alma estuvo arrumbada durante un tiempo en una almería, pero después pasó al cuerpo de un zombi, que además fue perpetuando la tradición de la almería y que al final decidió escupir el alma en una botella que quedó ahí también arrumbada durante mucho tiempo y que acabó al final de cuentas en el cuerpo de una suegra horrible. Digo, es una historia increíble. Lo peor, de veras, es que la historia está muy bien contada. Es decir, parte del principio de que todo está concatenado y vamos brincando de veras a tesis muy interesantes, muy bien construidas, y nos lo acabamos creyendo. Yo creo que esta novela, si los de Netflix no son tontos, la van a convertir en una serie. Y antes de que la echen a perder, les recomiendo a ustedes que la lean, porque está realmente padrísima. Bueno, nos quedan poquito menos de 10 minutos. ¿Alguien quiere hacer un comentario, pregunta, mentada de madre? A ver, aquí alguien levantó la mano. Buenas tardes a todos. Acaba de mencionar el compañero Fisgón que ningún país
es capaz de levantar una estatua al sujeto que encabeza una invasión. Bueno, pues se equivoca, porque yo estuve en Lima, Perú, y me sorprendió mucho, de veras me sorprendió ver la estatua de Pizarro a caballo. Dije, pero qué barbaridad. ¿Qué? O sea, no, hasta la fecha no lo creo. Estoy hablando de hace como 40 años que fui a Perú. Eso viene también a cuento porque alguna vez oí a Carlos Fuentes hablar de que tenemos un trauma psicológico que viene precisamente de odiar a un sujeto como Hernán Cortés. Él decía que para curarnos de ese trauma mental, histórico, psicológico, aplastante, según él, según el difunto Carlos Fuentes, deberíamos poner aquí en el Zócalo, en algún lugar vistoso, la estatua de Hernán Cortés a caballo. Claro, a mí, yo cuando lo oí me agredió, me impactó, dije, está pinche loco este cabrón. Y felizmente, felizmente, ha perdurado, se ha mantenido la cordura en nuestras autoridades. Ya para terminar, yo propondría que rescataran la figura de Tlacaelel. Y van a poner en el lugar del abominable Colón algo de la cultura mexicana. Bueno, rescatar a Tlacaelel. Tlacaelel es fundamental en el crecimiento del imperio mexica. Es todo. Saludos a los ponentes, son admirables, ¿eh? Nunca me los pierdo en la jornada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Ya llegó a la presidencia de Perú el compañero Pedro Castillo. Yo creo que pronto esa estatua va a desaparecer, no hay que preocuparse mucho de eso. Tiene razón el compañero, es decir, yo lo que debía haber dicho es que no se acostumbra rendirle homenajes a los conquistadores, a los invasores y menos a los genocidas. Pero por supuesto que hay excepciones. También en Chile, en otros países, pues hay cantidad de monumentos, homenajes, etcétera, a los conquistadores del Chile. Pero fíjate, hay una cosa que sí hay que decir. Esos homenajes suelen ser impulsados por los descendientes criollos de la región, no por los grupos indígenas que fueron reprimidos por estos sectores. Y yo sí creo que México sí se puede preciar de ser una buena nación mestiza, ¿no? Es decir, tenemos mucho respeto por nuestros pueblos originarios y a mí me parece que es correcto. Muy bien. Una compañera, ¿no? Para que haya equidad. Buenas tardes. Pues yo lo único que quiero expresar es que Hernán Cortés es un hombre de su época, no lo podemos juzgar desde ahorita. Es una persona que efectivamente tenía pocos estudios, o no estuvo en una gran universidad, pero hay que reconocer primero que lo que sabemos es lo que nos da la historia oficial. Entonces, esa nos enseña a detestar a los que somos güeritos, por decir algo. Pero ya no pensamos más cuáles fueron sus motivos o sus intereses al llegar a México. Entonces, yo creo que una de las cosas que le debemos a Hernán Cortés es que llegó con sus hombres y empezó a crear. Nosotros, a los mestizos o a los criollos, bueno, los criollos eran de españoles. Entonces, la cuestión es esa. Yo, mientras más leo y evoluciona, porque son diferentes grados o niveles de estudios, y ya cuando uno está grande, que ya entiende conocimientos superiores, se da uno cuenta que la historia oficial nos mide demasiado. Y ya cuando llegamos nosotros, porque por ejemplo, cuando Hernán Cortés logró a ver a Carlos V, el señor Carlos V no sabía quién era. Y dijo, yo soy el que te he dado más tierras y más poder que todo. Total que lo tiró de loco.
Entonces, el señor sí tenía un aspecto de amor por México, por su gente, más que por sus tradiciones. Y para mí, pues me cae bien porque sabía apreciar. Allá en España no había comida, no había cultura, no había dinero. Y cuando llegan a México, cambia el clima, cambia la vegetación, las costumbres. Si él de inmediato se enamora de la cuestión geográfica de México. Entonces, sí vamos a comprar el libro, lo vamos a leer, pero también hay que ver que, por ejemplo, la universidad ya nos borra un poquito la mala idea que tenemos de una persona. Seguimos leyendo para maestría o doctorado, y entonces hay uno ya con más madurez, los critica, ¿no? Pero para mí fue un conquistador, pero si ellos solos hubieran estado atacando, pues no se llega a hacer la historia. Hernán Cortés se valió de los pueblos alrededor de los mexicas que eran explotados, o sea, entre nosotros o entre nuestros antiguos antepasados se peleaban y se mataban y todo. Y ya cuando llega Hernán Cortés, como que yo pienso que hay que darle gracias porque, por ejemplo, en Estados Unidos todos los volvieron en resultado. Ya, bueno, gracias a ustedes. Gracias. Mire, yo nada más le diría una cosa. Yo leí a Hernán Cortés sus cartas de relación. O sea, él se admite asesino. Él, en la segunda carta de relación, cuando narra la masacre de Cholula, él dice que salieron mujeres y niños y que él empezó a matarlos. Él. No es la historia oficial. Los derechos humanos son un invento del siglo XVIII. Yo no lo estoy acusando de violar derechos humanos, pues ni había en su época. Pero en su época había leyes que él violó, fundamentales. Usted dice, amaba a México. Pues, ¿cómo iba a amar a México? O sea, destruyó la religión, acabó con el conocimiento, quemaron decenas o cientos de miles de códices. ¿Sabe cuántos códices quedan? 20 de cientos de miles. Reprimió el habla, redujo a la gente a la esclavitud, los mudó en masa de un lugar a otro. Yo creo que aquí sí se perpetró un genocidio, aún sin considerar la viruela y eso, lo que se hizo fue de una atrocidad sin cuento, y eso está documentado por los propios españoles. ¿Nos queda una pregunta más o ya no? Creo que ya acabamos. A ver, ¿una pregunta más? Creo que ya es la hora. ¿O ya? ¿Ya nos vamos? Entonces ya nos vamos para no hacerle la mala obra a mi querido Temoris. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Lean la novela. Está buenísima. Y se enteran de lo que le pasó a Hernán Cortés. Todos sabemos lo que le pasó a Hernán Cortés, pues se murió. Entérense de lo que le pasó después de que se murió. Gracias.